Ordezkaria García Andrea zurea da hitza. Egunon denoi, eskerrik asko, presidenta Andrea. Dar la bienvenida a todas las personas representantes de los diferentes y diversos colectivos del sector comercial que hoy han venido a esta Cámara. El comercio es a una ciudad como la piel al rostro, imprime carácter, hasta el punto en que podemos identificar el dinamismo o la decadencia de un lugar por medio de la vitalidad de unos comercios que son fundamentalmente para hacer, que son fundamentales para hacer ciudad. Los establecimientos comerciales no son solo lugares en los que adquirir bienes y servicios necesarios para nuestra existencia, sino que también dan vida a nuestras calles y plazas, actuando como espacio para la relación entre las personas, al tiempo que dinamizan los barrios al incentivar la economía, la movilidad y la propia convivencia. Es por ello que los barrios con comercios son espacios vivos, en los que apetece pasear, acudir al encuentro del otro, de la otra, descubrir nuevas propuestas, mientras que los barrios sin comercios son espacios vacíos, fríos e inseguros. Y precisamente por ello, la gente acude a los lugares donde hay comercios, porque también allí hay personas y porque hay intercambios y porque hay energía. Los comercios locales llevan décadas luchando por resistir ante la irrupción de nuevas fórmulas de venta. Primero fueron los supermercados, luego llegaron los grandes centros comerciales y más recientemente el comercio electrónico y las grandes plataformas de venta por Internet, obligando a cuidar más el aspecto de los establecimientos, a dotar de una mayor especialización a la oferta y a mejorar la identificación y la cercanía con los clientes. La irrupción de la crisis de 2008, sumada a una política institucional de olvido del comercio tradicional en favor de gigantescos centros comerciales como el Macro Outlet de Zaldunborda, en Hondarribi, a los que se dedican más apoyos políticos y recursos públicos, ha propiciado que entre los y las comerciantes cunda una sensación de soledad y de ausencia de una política de apoyo específico al comercio de barrio como parte de la revitalización de las ciudades y municipios de Euskadi. Porque además de luchar, sobrevivir ante estos tiempos, nuestro pequeño comercio también debe reinventarse, modernizarse y actualizar su oferta comercial para hacerla más atractiva, incorporando las nuevas tecnologías, mejorando y adecuando sus establecimientos y trabajando por una mayor especialización funcional, desplegando campañas más imaginativas y más creativas que permitan acercarse a sus potenciales clientes y estableciendo relaciones de fidelización que sean efectivas. Demasiada carga para unos hombros tan frágiles. El sector del comercio se encuentra en una situación muy preocupante en nuestra comunidad, especialmente en lo que hoy nos corresponde, que es el comercio local y de proximidad. Mientras el crecimiento del Producto Interior Bruto nos dice que técnicamente hace tiempo que hemos dejado atrás la crisis, sin embargo, el comercio vasco sigue sumergido en un grave declive sin precedentes y, en lugar de percibir signos de revitalización, estamos conociendo datos que indican que la situación está empeorando en los últimos tiempos. Así, entre los años 2008 y 2018, se ha reducido en un 16% el número de establecimientos comerciales. El número global de trabajadoras y trabajadores del sector se ha reducido un 2,8%, pero entre las autónomas y autónomos el retroceso ha sido de un 7,8%, es decir, la pérdida de empleo se ha centrado en el pequeño comercio. Y en algunos subsectores esta situación es aún más grave, llegando incluso al 30% de los establecimientos desaparecidos en la última década. Hay más datos preocupantes.
Las ventas, por ejemplo, en el comercio de Vizcaya bajaron un 60% a comienzos de 2018. Las asociaciones de comerciantes de este territorio ya han manifestado que probablemente ese año, el de 2018, fue el peor de la historia para el comercio. De hecho, se han cerrado 300 tiendas y las ventas están retrocediendo. En la última década, en Vizcaya, ha desaparecido cada año un 2% de los comercios. Y en el resto de territorios la situación tampoco es muy halagüeña, porque, por ejemplo, en la zona de Donostia, en el periodo 2008-2018, se han perdido 900 tiendas y en Gasteiz casi 500. Detrás de esta situación se encuentran varios factores y razones. Por una parte, la crisis de 2008 supuso una merma del poder adquisitivo de la población que aún no se ha revertido y eso ha limitado la cantidad de dinero de la que se dispone para hacer compras. Por otra parte, entre las medidas neoliberales adoptadas con la excusa de la crisis, han entrado en vigor algunas medidas liberalizadoras en contra del comercio local, siempre a favor de los grandes del sector y siempre impulsadas por los partidos de derechas, los mismos que dicen favorecer el emprendimiento y el empleo autónomo. En tercer lugar, tenemos que mencionar que las novedades tecnológicas han traído cambios en el modo de hacer las compras, siendo su más claro exponente el fenómeno del comercio electrónico, que tiene un crecimiento anual de un 25% en Euskadi y que ya representa el 20% de las ventas. Finalmente, también hay otros factores, como las políticas públicas inadecuadas que no han dado al sector el apoyo que necesitaba cuando no han sido directamente perjudiciales. A saber, la insuficiencia crónica de los presupuestos, las malas relaciones entre las asociaciones del sector y el Gobierno vasco, la propia disolución del Observatorio del Comercio Vasco y Ikusmer, la escasa efectividad del Plan Territorial Sectorial que regula los espacios comerciales, las facilidades dadas a los grandes centros comerciales o a las propias multinacionales del sector del e-commerce para implantarse en Euskadi. Hay numerosos ejemplos de ineficacia que además han sido citados hoy en esta Cámara. Casos también de desidia y de mala gestión por parte de nuestras instituciones en esta materia. Y está claro que estos problemas no se solucionarán por sí mismos y que hay que hacer un esfuerzo importante para dar la vuelta a esta situación. La ciudadanía, las asociaciones del sector, los partidos y las instituciones tendremos que multiplicar esfuerzos para dar impulso al comercio local. Y tendremos que hacerlo porque este sector es estratégico y porque su dimensión económica y social es importante. De hecho, el comercio tiene un gran peso en la economía vasca, casi un 11% del PIB y 140.000 puestos de trabajo dependen del sector comercial en nuestra comunidad y solo por eso tendría que recibir, entendemos, un tratamiento prioritario, profundo y riguroso. Pero además el pequeño comercio aporta otros valores añadidos a la sociedad, aporta a las calles de ciudades y pueblos vida, luz, seguridad, refuerza las redes sociales y personales y garantiza la disponibilidad de productos que son imprescindibles para nuestra vida cotidiana. Un sector económico que es tan importante, cuantitativa y cualitativamente, merece y requiere una atención muy especial por parte de las instituciones, aún más, como ya hemos dicho anteriormente, cuando se encuentra en una situación muy grave. Para ello, el Gobierno vasco aprobó el 26 de diciembre de 2017 el Plan Estratégico de Turismo, Comercio y Consumo 2017-2020. Sin embargo, dicho plan recibió críticas justas y merecidas, porque en su diseño ofreció pocas posibilidades de participar a las asociaciones del sector y porque en sus conclusiones no recogía más que medidas sin profundidad ni originalidad. Además, el Gobierno vasco envió el plan estratégico al Parlamento con el formato de una comparecencia corriente, sin dar opción a los grupos parlamentarios a hacer aportaciones y convirtiendo todo el procedimiento en un mero trámite formal. Por lo tanto, nos parece necesaria la celebración hoy de este pleno para que entre todas pongamos sobre la mesa las ayudas y medidas concretas que extendemos
necesarias para defender, revitalizar y poner en valor el comercio local y de proximidad en Euskadi. En la actualidad, en el sector comercial vasco se está dibujando un escenario preocupante, donde se cierran los pequeños establecimientos individuales, las tiendas de barrio familiares, en favor de las grandes cadenas comerciales multinacionales, Zara, Primark, Decathlon, Mediamar, Mercadona, así como de un comercio por Internet que crece a tasas de 2 dígitos. La pérdida de empleo en el pequeño comercio, en su mayoría regentado por personas autónomas y emprendedoras mediante autoempleo para convertirse en asalariadas precarias de las grandes cadenas comerciales, pone de manifiesto que el cierre de establecimientos influye en un modelo comercial que es necesario recuperar, el del emprendimiento. Esta evolución ha hecho que, por ejemplo, Euskadi haya pasado de ser el territorio del Estado con un mayor número de emprendedores a estar quedándose a la cola a nivel estatal. Según las estimaciones de la propia de las asociaciones, el País Vasco ha perdido unos 5.000 comerciantes autónomos en los últimos 10 años. En estos datos cabe resaltar la paradoja de que el empleo en el comercio minorista creciera el año pasado un 1,28%, mientras que el cierre de establecimientos, principalmente en las zonas rurales, también aumentase un 1,93%, lo que supone casi un 2%. Es evidente que esta situación se produce porque en los datos de empleo en el sector del comercio vasco no se tiene en cuenta la pérdida de trabajadores autónomos, que son quienes regentan prácticamente la mitad del tejido comercial en Euskadi. El pequeño comercio tiene un futuro delicado debido a la fuerte presión de las grandes superficies y los centros comerciales, y muchos son los que no están pudiendo con esta presión y acaban lamentablemente cerrando. Somos muy, muy conscientes desde nuestro grupo parlamentario, desde Elkarrekin Podemos, de que el ritmo de vida, los horarios y sobre todo la comodidad nos empujan a comprar en grandes superficies donde lo podemos encontrar todo de 10 a 10, pero hemos de devolver al pequeño comercio el papel fundamental que le corresponde dentro del tejido social y urbano, empezando por fomentar el consumo responsable y el consumo en las tiendas de barrio. Reforzar el comercio local ayuda a cohesionar al vecindario y al barrio en general, porque tanto las personas propietarias como el personal empleado en estos comercios son normalmente gente relacionada con el barrio. Algunas de ellas lo son, además, desde hace varias generaciones. Gente a la que conocemos y saludamos a diario, que tenemos cerca y a las que nos encontramos día a día. A nada que el pequeño comercio funcione, ese resultado repercutirá en nosotros y nosotras. Consumir en los comercios de proximidad y fortalecer la economía local es una buena fórmula para contribuir a su recuperación. El dinero que invertimos en las tiendas de nuestro barrio sigue circulando por el propio barrio, contribuyendo a la prosperidad económica de nuestro entorno próximo. Hay estudios que demuestran que el dinero gastado en comercios de proximidad circula en el barrio 3 veces antes de desaparecer en la economía general. Ese beneficio revertirá en personas y familias cercanas, no en la cuenta de beneficios de grandes empresas. Nuestro estado de bienestar y calidad de vida crecerá de forma sustancial al activar el consumo responsable y local, ya que comprar en las tiendas locales es invertir en ti mismo. Así que alegrémonos por el bien del vecino, si su bien es nuestro, aunque no lo creamos. Los comercios locales, además, animan la vida cotidiana del barrio, dan ambiente y personalidad a las calles y las llenan de gente, convirtiéndolas en zonas transitadas. Contribuyen además a la vitalidad de las ciudades y a la mejora del estado de los cascos históricos. Pasear por un barrio con un comercio pujante supone ver escaparates y sorprenderse con las actividades e iniciativas organizadas por los mismos. Una pequeña empresa es el sueño y la ilusión de sus responsables, de quienes se esforzaron por imaginarla, por sacarla adelante y por atenderla. Muchas de ellas han ido pasando de generación en generación, de padres a hijas,
que han crecido en la misma tienda y que en ella han aprendido su oficio. Merecen la pena apoyar a gente que arriesga y que emprende esta aventura que supone abrir un negocio, poniendo en él mucho tiempo, esfuerzo, dinero y cariño, y contribuir de forma individual y colectiva a la pervivencia de los establecimientos comerciales de toda la vida. El comercio local es un auténtico motor de consumo de productos locales y fabricados en la zona. Nos está empezando a sorprender el hecho de que los tomates sepan a tomates y de que el menú del día no se componga exclusivamente de comida recalentada. En nuestro pequeño comercio podemos encontrar productos diferenciados, de los cuales conocemos el origen, porque vendrán de granjas, huertos cercanos o productores o productoras locales. Algo doblemente beneficioso, porque repercute en la reducción y el ahorro del transporte de largas distancias. Además, nos posibilita conectar con los ciclos de la naturaleza. Al consumir productos de temporada, comida de nuestra zona y fresca y de la época en la que estamos, a la vez que apoyamos a las agricultoras y productoras locales. Otra cuestión indiscutible que nos ofrece el pequeño comercio es la confianza y el trato personalizado. Detrás del mostrador nos encontramos auténticos especialistas que podrán aconsejarnos y asesorarnos sin ninguna prisa y cuyo conocimiento y atención aportan evidentemente un valor añadido al simple acto de comprar. Esta misma política de exclusividad hace además que en la mayoría de los casos el servicio postventa sea también impecable y los comerciantes y las comerciantes nos faciliten todo cuanto esté en su mano para que salgamos de su establecimiento con ganas de volver. Esta forma de consumo hace además que compremos lo que necesitamos de forma responsable y por decisión propia y frena el consumo compulsivo de productos que nos entran por los ojos en esas estanterías de diseño y tan estudiadamente colocadas que muchas veces vemos en los grandes centros comerciales. Por desgracia, los y las comerciantes locales tienen que competir no solo por precio, sino por oferta de ocio con estos grandes centros comerciales y demás comercios de grandes corporaciones. En estos días en que los medios de comunicación recogen muchas veces noticias de despidos masivos en forma de ERE, los pequeños comercios son los grandes perjudicados, a la vez que los grandes olvidados en las crisis económicas. La gran baza de estas grandes superficies es un menor precio en los productos que nos venden. Pero nos hemos preguntado alguna vez cómo logran obtener beneficios a la vez que reducen los precios. Tras todo el dinero gastado en publicidad y marketing empresarial para reducir sus costes, las grandes superficies esconden unas condiciones de trabajo deficientes, unos salarios precarios, la explotación a productoras y agricultoras, a quienes en ocasiones obligan a vender por debajo del coste de producción. Promueven además la elusión de impuestos y la deslocalización de empresas mediante la subcontratación a fabricantes de países empobrecidos. Así es como se maximizan los beneficios de muchas grandes multinacionales de la distribución. Y en la otra cara de la moneda nos encontramos con los pequeños comerciantes, agobiados por llegar a fin de mes y con un menor margen para bajar los precios que, entre otras soluciones, han asumido el aumento del 3% del IVA para intentar no asfixiar más a sus clientes y a las consumidoras. Las administraciones deben ser conscientes de la necesidad de fomentar, ayudar y no entorpecer la existencia de la pequeña empresa que hay detrás del más modesto negocio comercial familiar. Sin embargo, es innegable que existe una pasividad por parte de las administraciones hacia el pequeño comercio. Están faltos de una legislación que les ampare y les proteja de la competencia desleal que ejercen las grandes superficies. Porque hacen falta medidas que les posibiliten competir en el mercado en igualdad de condiciones con ellas. Medidas que regulen cuestiones como los horarios de apertura y cierre,
la equidad en el pago de los impuestos, la concesión de licencias de apertura, las condiciones económicas y financieras exigibles a los proveedores, la flexibilidad en la aplicación de las normativas higiénico-sanitarias, la financiación bancaria, las ayudas y subvenciones para el desarrollo de actividades y oficios tradicionales a punto de desaparecer, etcétera. Y, en definitiva, es preciso disponer de una ley de comercio y de una política de ordenación comercial que tenga en cuenta el importante papel económico y social que desempeña el pequeño comercio y que tome claramente partido por él. Consumir en el pequeño comercio supone, al fin, una elección consciente, no solo personal, sino también política, quizá más profunda de lo que nos hayamos parado a pensar. Y ello es así porque ir de compras es una de nuestras actividades cotidianas en la que la ciudadanía tenemos a nuestro alcance una herramienta fundamental de cambio económico, social y de consumo. Como personas consumidoras tenemos una responsabilidad, pero también tenemos un poder. Podemos influir en la marcha de la economía y del mundo de una forma directa. Tenemos la oportunidad de utilizar nuestro criterio de decisión de acuerdo a nuestras convicciones y promover, a través de nuestros patrones de compra y consumo y de inversión, la construcción de una sociedad más justa, más solidaria y más sostenible. Ahí es nada. Por lo tanto, si todos los grupos políticos estamos de acuerdo con el diagnóstico, si todas compartimos que el comercio local y de proximidad se encuentra en una situación complicada, es el momento de mostrar esa unanimidad y de pedir conjuntamente que se tomen medidas concretas y que ayuden a fortalecer y dinamizar este sector y, sobre todo, a ponerlo en valor. Entendemos que el momento es aquí y es ahora, en el marco de este pleno monográfico específico, donde podemos y debemos consensuar resoluciones y acuerdos que realmente cambien y transformen la situación actual del pequeño comercio en Euskadi. Hoy nos toca culminar un trabajo amplio y riguroso que no se puede quedar en una iniciativa o en un conjunto de iniciativas, una batería de propuestas a modo de parche, elaboradas y debatidas deprisa y corriendo. Muy al contrario, hoy nos corresponde trasladar a la Cámara un desarrollo profundo de lo que para nosotras es necesario y llevamos defendiendo desde que entramos en esta institución y de lo que muchas representantes del sector llevan haciendo durante años. Por eso, desde Elkarrekin Podemos, consideramos que es necesario avanzar en resoluciones cuyo objetivo sea fomentar un modelo de ciudad basado en evitar la degradación de la ciudad consolidada y en dar más protagonismo a los barrios en el desarrollo de las actuaciones. Implicar y coordinar las intervenciones institucionales para realizar actuaciones integrales que tengan un mayor impacto efectivo. Favorecer la coordinación y la implicación de todos los agentes que construyen barrios vivos, municipios sostenibles y ciudades habitables en las acciones que desarrollan para favorecer sinergias, mejorar la convivencia y aunar fuerzas de cara al desarrollo de las estrategias que se planteen. Promover, además, la coordinación y cooperación entre distintas administraciones y el propio sector privado, de forma que se propicie un sistema de gobernanza que aúne a todos los agentes vinculados en torno a una apuesta por el comercio local y de proximidad. Comprender, respetar e integrar las potencialidades y particularidades locales, posibilitando un desarrollo del comercio de proximidad que responda a las necesidades sociales de cada lugar de una forma sostenible. Evaluar y supervisar el desarrollo de las actuaciones y plantear su ajuste y su aplicación de cara a optimizar las intervenciones y a profundizar en las causas sobre las que debemos incidir. Desde Elkarrekin Podemos, como ya hemos manifestado reiteradamente, tanto en la Comisión de Turismo, Comercio y Consumo como en diversos debates parlamentarios,
Entendemos la importancia que tiene el pequeño comercio como dinamizador de la economía local. Además, defendemos que este tipo de comercio es uno de los pilares de un modelo de ciudad más sostenible que ayuda a fortalecer la cohesión social y a humanizar los barrios de nuestras ciudades. En esa pelea desigual nos volcamos y nos comprometemos y esperamos esa misma actitud por parte del resto de grupos políticos. En lo que respecta a nuestras propuestas, nosotras hemos centrado las mismas en varios ejes, en varias cuestiones, la primera de las cuales es la defensa del comercio local y del barrio, el fortalecimiento del propio asociacionismo y la creación y el fortalecimiento también de la red ya existente de asociaciones dentro del sector comercial y, por supuesto, la limitación de las grandes superficies. Y una de las cuestiones que también queríamos poner en valor era la cuestión de la accesibilidad. Entendíamos que hay mucho que hacer y mucho trabajo por delante en cuanto a hacer accesibles todos los espacios comerciales en Euskadi. Además, y ante la aparición del comercio online, entendemos que la potenciación de las nuevas tecnologías y la propia formación a los comerciantes e incluso la realización de un mapa para poder utilizar las nuevas herramientas y las nuevas aplicaciones digitales para acercar a las clientas y a las consumidoras los servicios comerciales era un trabajo y es un trabajo por desarrollar. Además, entendemos que hay que tomar medidas en lo que respecta a la fiscalidad, sobre todo en lo que respecta a las grandes superficies comerciales, además de aquellas que faciliten el emprendimiento y el desarrollo del comercio, tanto local como de proximidad, y las que apelan a las ayudas económicas que fortalezcan al pequeño comercio y al comercio local. Además, entendemos que hay que ser pedagógicas y hay que apostar por el producto local, con campañas de sensibilización, tanto en medios como en colegios o en sectores de consumidores específicos para promover, sobre todo, un consumo sostenible. Otra de las cuestiones importantes para el Carrequín Podemos es la cuestión de los horarios y de las condiciones laborales. Entendemos que desarrollar un sector sostenible ha de basarse en empleos de calidad, empleos donde las condiciones laborales sean dignas. Y además entendemos que es importante visibilizar el trabajo de las mujeres comerciantes, de las productoras, de las emprendedoras y, en general, de la mujer dentro del sector comercial. Y por eso apelamos a que se aplique la perspectiva de género en todas las políticas que desarrollemos de cara a fortalecer el comercio local y de proximidad. Y ya como última cuestión, se ha citado antes aquí el tema de Zaldunborda. Nosotras entendemos que había una situación compleja y complicada donde nos pasamos 3 años sin ningún límite legal para restringir la apertura y ampliación de grandes establecimientos comerciales, con lo que ello suponía de inseguridad jurídica. Y que gracias a una iniciativa, tanto del Carrequín Podemos como lo de los grupos, del resto de grupos de la oposición, fue la que promovió la aprobación de la Ley de Equipamientos Comerciales de junio, ya que había una existente inacción por parte de los partidos que sostenían al Gobierno. Una ley que limitaba las facultades de los ayuntamientos a autorizar centros comerciales desproporcionados en las áreas centrales de sus municipios. Si bien la implantación de establecimientos comerciales de grandes dimensiones sin control y de manera indiscriminada van en contra del interés general de la sociedad, no solo porque no favorecen el comercio de proximidad y fomentan un modelo de empleo precario y de baja calidad, sino fundamentalmente porque el impacto de estas grandes áreas comerciales atenta directamente contra la sostenibilidad económica, social y medioambiental de los municipios donde se construyen, amplían y perjudica claramente a quienes viven
en ellos. Sin embargo, el Gobierno Municipal de Hondarribi tramitó esta aprobación. Y sin duda se multiplicarán los problemas en una zona que ya de por sí tiene tráfico y situará al pequeño comercio en vías de extinción. Y más si estamos hablando hoy aquí de que estamos preocupadas ante la situación y ante estos y otros efectos negativos. Este proyecto va a generar, por tanto, los efectos que pretendíamos evitar con la ley de establecimientos comerciales. Y no solo lo decimos nosotras, sino que desde las diferentes agrupaciones de asociaciones y plataformas por el comercio de proximidad han apuntado que todos los estudios hechos además en Europa son unánimes en decir que este tipo de modelos destruyen el doble de empleos que crean, además de impulsar un empleo precario y fomentar la competencia desleal, puesto que son grandes centros comerciales que no aplican un acuerdo laboral, sino del Estado. Además de espantar otro tipo de inversiones y hacer que esas zonas se desertifiquen. Es decir, suponen un urbanismo en contra del interés general. Además, hay que añadir que en Zaldunborda hay una situación. El proyecto supondría la destrucción del paisaje de la campiña y pondría en peligro la zona que protege la propia red Natura 2000. Llegados a este punto, nosotras no entendemos por qué los partidos que apoyan al Gobierno aparentaron y aparentan defender al pequeño comercio ante los focos del Parlamento, mientras que, con nocturnidad, el día anterior a su prohibición, aprobaron un macrocentro comercial que se pliega a los intereses económicos de las multinacionales y fomenta un modelo de precariedad, lo que supone situar intereses económicos privados por encima de la voluntad democrática de esta Cámara Legislativa. Hacemos leyes para que se cumplan. Hacemos monográficos para acabar con acuerdos en resoluciones que se cumplan. Así que lo único que pedimos de nuestro grupo parlamentario es que todas aquellas resoluciones que hoy se acuerden, que esperemos que sean muchas, sean cumplidas y llevadas a cabo y no nos pase como hace unos meses. Y en esa línea nos tendrán siempre. Eskerrik asko. Eskerrik asko, García Anderea. Eusko Abertzaleak.